Netflix lanza más juegos, las criptos caen junto a la economía de papel y la inteligencia artificial no ha cobrado conciencia todavía. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 13 de junio de 2022. Netflix anunció varios títulos de videojuegos nuevos vinculados a sus franquicias de streaming. Llegará el gambito de dama, juego de ajedrez basado en la popular serie. Shadow and Bone Destinies será un RPG para un jugador ambientado en el universo del show. To Hot to Handle está diseñado para imitar el reality show en donde un grupo de solteros están en una isla compitiendo por, ay no mucho, sino poco dinero. Y La Casa de Papel sigue la temática de la serie y te enfocarás en robar bancos y hacer atracos. Además de estos, se liberarán otros juegos que no tienen relación directa con las franquicias originales de Netflix. Las criptodivisas no son inmunes a los efectos de la economía regular, e Ethereum ha alcanzado su valor más bajo en los últimos 15 meses, perdiendo hasta un 10% de su valor, y esto se debe a que los desarrolladores revelaron un nuevo retraso de la transición de la red Proof of Work a Proof of Stake o POS. Fuentes de Bloomberg indican que los desarrolladores encontraron algunos errores en el POS en una de las redes de prueba y por eso decidieron retrasar la fusión. Actualmente, Ethereum ronda los $1,220. Su punto máximo fue en noviembre de 2021, teniendo un valor de $4,657. Investigadores de seguridad de Aqua Security informan que las credenciales de desarrolladores de código abierto de terceros están siendo filtradas por el servicio de integración continua alojado en Travis CI. Los investigadores pudieron acceder a más de 700 millones de registros desde 2013 hasta mayo de 2022, que, de acuerdo con los investigadores, contienen tokens y otras formas de credenciales vinculadas a GitHub, AWS y Docker Hub. Estos tokens podrían abrirle la puerta a ataques a la cadena de suministros de software. Spotify busca adquirir la compañía de generación de voz por inteligencia artificial, Sonantic. Tal vez no te suene el nombre, pero si viste en el cine la cinta de Top Gun Maverick, la voz de Val Kilmer fue recreada gracias al trabajo de Sonantic no se ha revelado información sobre el monto de la adquisición pero de concretarse la compra el equipo de sonantic se incorporaría al equipo de siad sultan vicepresidente de personalización dentro de spotify fuentes del washington post dicen que google envió al ingeniero de inteligencia artificial blake lemoine a tomar una licencia administrativa pagada tras violar las políticas de confidencialidad después de expresar su preocupación de que el modelo de lenguaje lambda o language model for dialogue applications de google mostrará signos de conciencia Google puso a Lemoine en dicha licencia el 6 de junio, luego de que buscó una cantidad mínima de consultores externos para ayudar en las investigaciones. Posteriormente publicó transcripciones de conversaciones de Lambda el 11 de junio. Brian Gabriel de Google dijo que un equipo de especialistas en ética y tecnólogos revisó las preocupaciones de Lemoine y dijo que no había evidencia de que Lambda hubiera cobrado conciencia. Esta es una de las noticias que yo encuentro fascinantes porque de repente tenemos avances a nivel tecnológico y tenemos eh, gran desarrollo por parte de la inteligencia artificial pero de repente se inflan mucho estas notas es como por ejemplo hace poco en otro programa, en Churros y Palomitas, que yo hago enfocado al cine y a la industria eh, hablábamos precisamente sobre cómo las inteligencias artificiales eran capaces de, de reemplazar a los escritores, entonces los guionistas se quedarían sin trabajo. Yo hoy mismo hice un demo precisamente de cómo yo trabajando con una supuesta inteligencia artificial, que en realidad es un bot que se dedica a repetir palabras. Eh, él y yo escribimos o coescribimos un pequeño guión. Y pues bueno, al, al empezar a ver este, las pruebas con esto, pues ves que únicamente tomaba elementos de por aquí y por allá. No se preocupaba ni siquiera por tratar de, de generar frases que fueran consecuentes y que frases que fueran consistentes con el lenguaje humano. Solo estaba replicando elementos. Y esto es algo más o menos que eh, fue similar a lo que estuvo pasando con estas revelaciones. Distintos medios de información lo estuvieron retomando y decían, no, es que ya tenemos una inteligencia artificial que cobró conciencia porque eh, un científico de Google empezó a revelar información y en esta se ve que los diálogos eran muy reveladores y dentro de todas estas revelaciones pues estamos cada vez más cerca del Skynet y la humanidad se va a joder nada más lejano de la realidad de hecho hay un artículo muy bueno recuerden que todos estos están en las notas del episodio en el cual Gary Marcus que también sabe varias cositas al respecto empieza a hablar acerca de lo que ocurrió y de cómo muchas personas empezaron a inflar la noticia y hay por ejemplo un tweet con el que encabeza esto está publicado en su substack que es en garymarcus.substack.com y precisamente dice que es, este, es una opción mística el, el esperar que va a haber un despertamiento de conciencia, entendimiento y sentido común de los símbolos y de la data de, que provienen de los símbolos y la información que se utilizaron por funciones paramétricas en dimensiones extrasensoriales. Eso es su, su tweet, lo estoy traduciendo así como que al vuelo, entonces no confíen tanto en mi traducción, pero chequenla en las notas. Y básicamente empieza a hablar acerca de cómo... Se están repitiendo como que vicios precisamente para el tratar de, de, de sobrevalorar este tipo de herramientas. Se hablan, por ejemplo, de distintos tests en los cuales uno puede tratar de identificar si es una persona o si es un robot con el que está hablando. Y no, es que aquí estamos viendo que esta inteligencia artificial los pudo superar. Pero cuando te pones a analizar, de entrada, el, el manejo, por ejemplo, de conciencia es algo muy, pero muy distinto. Eh, para eso se necesita tener un conocimiento, tener sensaciones, eh, tener no únicamente este, no, no ser capaz de replicar palabras, que es en realidad lo que estuvo pasando. Si tú alimentas una inteligencia artificial con, que, que lea todo el Internet tres veces, pues te va a poder replicar elementos que encontró por aquí por allá, pero eso no significa que te esté dando una respuesta consistente. Eso es más o menos lo que pasó, por ejemplo, con un simio que supuestamente era capaz de comunicarse con el lenguaje de señas y eso ha sido muchas veces desmitificado. El simio únicamente estaba respondiendo a los estímulos externos para buscar algo. Y si le atinaba de pura casualidad a una de las preguntas que le hacían donde no hubiera manipulación por parte del entrenador, ay no, es que, ¿qué crees? Este, esta es una prueba irrefutable de que el simio tiene conciencia y es inteligente. El simio tiene conciencia pero está en otro nivel, no es una conciencia que sea compatible con el manejo de patrones que establecemos los humanos y únicamente estaba o respondiendo a estímulos externos o, como mencionaba, si le atinaba de pura casualidad a una donde estuviera en un espacio controlado, todos decían que esto era prueba irrefutable cuando en realidad se había equivocado en más de 200 ocasiones. Pasa lo mismo por acá. Les recomiendo mucho el artículo, Este nuevamente se habla de los patrones que se necesitarían precisamente para... para, para... Que se catalogue como que efectivamente se tiene una conciencia, qué es lo que se necesita, porque nuevamente, incluso a nivel humano, el manejo de la conciencia es algo que sabemos que existe y que no existe, pero los patrones para medición son no necesariamente ambiguos, pero son bastante difíciles de catalogar. Y tratar de decir que eso se está encontrando en un fenómeno o en un, un instrumento de inteligencia artificial, honestamente, es estar este, buscándole seis pies al gato. Y miren que pueden tratar de contar la, la cola. Pero bueno, ¿ustedes qué creen en este respecto? ¿Acaso yo estoy exagerando y quiero que la humanidad sea la salvación y soy fiel seguidor de John Connors? ¿O efectivamente estamos cada vez más cerca del Skynet y de que las máquinas lleguen a dominarnos porque cobraron conciencia? Déjenos en sus comentarios que me interesa saber. Su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil este episodio, puedes decírmelo dejando una calificación en Spotify o en Apple Podcast o dejando un like en su versión en YouTube, que no te cuesta nada. Gracias a nuestros nuevos suscriptores como Antonio Martínez, Julio Fernando García, el maestro J. Lucero, Cecilia Mardones y Samel V. Bienvenidos a bordo, camaradas. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un genial inicio de semana. thank <laughs> you